Hola a todos, aquí la parte 19 de WattDodge. Y bien, estoy lejos de la misión principal, pero bueno, como están viendo aquí ahora, estamos en registro sonora. Vamos a escucharlo. Bien, otra audio de Ross Washington, que ya están todos, 3 de 3. Ok. Bueno, primero voy a salir antes de decirle algo. Bueno, en el video anterior, bueno, todo esto, este juego hace un tiempo ya que no lo juego. Y mi memoria es pésima. Bueno, si mal lo recuerdo, creo que en el video anterior dije yo que en el siguiente video, o sea, en este, y hacer la siguiente misión secundaria. Que como ven, el escondite de banda me falta uno. El de tráfico de personas me faltan dos. Pero ojo que una vez que consiga el penúltimo, va a pasar algo nuevo, ¿ok? Para hacer la última investigación, en este caso tráfico de personas, como pasó en comercio de armas. Y bueno, persona desaparecida también me falta uno. Era estos tres, sí, era estos tres. En este video creo yo que no vamos a, parece ser, no voy a alcanzar a hacer la misión principal de la campaña. Porque es probable que uno de estos tres sea muy largo y me demore. Sal de aquí. Necesito tu coche, perdón. Bueno, el escondite de banda no son tan largos. Eso es lo mismo, solamente diferentes ciudades. Y hay que hacer exactamente lo mismo. Es repetitivo, igual que atrapar atrapar a la gente que hacían delito. O sea, me refiero a este, el delito detectado ese. Bien, vamos al último escondite banda. No voy a desperdiciar la oportunidad de indicarle a un narcotraficante lo que pienso de su negocio. Después, no creo que vuelva. Bien, está ahí mismo. Vale. Ve la ubicación, analizar el objetivo, dale. Corta señales. Oh, no tengo nada. Debí comprar. Bueno. Dale aquí, cámara. Ahí está el objetivo. ¿Un cementerio acá? Sí. Están muy juntos todos. Distraerlo. Bien, uno menos. Oh, no. Ah, ya la cagué.
Cúbrete, cúbrete. Ey, no se cubre. Necesito ayuda. Voy. Dale, me voy a morir porque de verdad no me conviene mucho atacar así. No me conviene. Vámonos. Lo hice muy rápido, ¿eh? Encima no tengo nada. Creí que tenía yo. A ver. Explosivos. No tengo absolutamente nada. Creí que tenía. Bien. Hagámoslo otra vez de nuevo. Vamos por acá. Ya sé dónde están los enemigos, así que... Hagamos esto lo mismo. Bien. Uno menos. Oh. Tuviera aquí un francotirador. Lo voy a matar. Muy bien. Voy a usar la cámara para marcar a los demás. Para que me sea más fácil. Bien. Son pocos, ¿eh? No, de hecho son muchos. Están muy juntos. Se hace más difícil. Estoy pensando qué hacer. Oh, no jodas. Me pillaron. Oh, no, 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 no. Qué suerte. Uy, 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 uy. Me pillaron. No, estoy entre medio. Cagué. Metí la boca al lobo. Qué mal. Llevo 8 minutos, ya no... No ha avanzado en nada. Definitivamente esta parte no... No va a haber misiones... principales. Se reporta ante demora, pero no es fácil tampoco acá. Bien. Oh, me pilló el tiro. ¿En serio? Ah, vale. No alertó a los demás. Bien. ¿Dónde está el objetivo? Ahí está.
Mira, dice, puso una bomba en el colegio de primaria. Trata de cometer un atentado. Si le disparo a la cabeza, pierdo. Si no fuera así, le dispararía al tiro. Acuérdense que solamente les mostré una vez nomás esta misión, ya que le había dicho que son misiones repetitivas. La secundaria, me refiero. Dale, da igual si los pillo o no. Voy a tratar de matarlo a todos. No, esperen, esperen. Hay que aprovechar. No, no puedo. No, no me deja subir. Está muerto. Ahora, bien, elimina todas las mierdas de la mía capa. Bien, me voy. Oh, aquí hay un auto. Ah, no, aquí había un auto. Sí, aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Este ha desaparecido. Dale, me están buscando, ¿eh? Bien, atención. Lo hice. Hay que dejarlo. Muy bien. Por fin, 12 minutos. Muy bien. Tengo 14. Estoy en nivel 38 ya. Me faltan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y este por qué no puedo? Se necesita el puesto de... Ah, vale. Concentración. Aumenta la vida de la mierda, fusil francotirador. Este. Este también. 1, 2, 3, 4. Oh, este. Muy útil. Bien. Dale, ahora a cada uno nos faltan 3, por lo que veo. Aquí cuesta 4, aquí seguro que va a costar 5. Ahí serían 9, 14, 19, 24, 29 puntos. Estoy en nivel 38. Oh, temo de que no alcancemos, ¿eh? Bueno, una misión más secundaria terminado. Nada, son dos, sí. Me faltan dos. Y bien, vamos a ir a investigación. Sí, a investigación. Así que cuando esté cerca de uno, vuelvo, ¿ok? Así que voy a hacer un corte. Ok, volví. Bueno, antes había dicho de que iba a hacer otra misión secundaria, o sea, la investigación, pero estaba viendo en el mapa, lo he investigado como 5 veces, dándome vuelta, y no está ninguna de las dos de tráfico de personas y personas desaparecidas, así que
Nada, vamos a ir a la siguiente. O sea, perdón, vamos a ir a la misión principal del juego. Porque, para que aparezcan más misiones secundarias, investigación y todo lo demás, tenemos que avanzar la historia del juego. Así que yo creo que después de esto, no sé, van a aparecer. No sé, pero bueno, vamos a ir a la campaña principal. O sea, perdón, la misión principal. Ah, no, estoy bien lo que dije, campaña. Bueno, el futuro de está en Bloom. Para que T-Bone venga conmigo a Chicago, tengo que entrar allí. La central de Bloom. Especialistas en seguridad. No será fácil. Y yo soy un punto gigante en su radar. Pero cuando lo consiga, tendré a Raymond Kenny en el bolsillo. Bien. Vamos para allá. Estoy cerca de la entrada. Tío, cuidado. No creas que puedes entrar así como si nada. Todo el perímetro está controlado. Si te ven, bloquearán los servidores. Y todo se acabará enseguida. Que no me vean. No hay problema. Vale, quiero ver algo yo. ¿Saben, chicos, lo que se me olvidó? Comprarme cosas. Comprarme esto. Porque no tengo nada, absolutamente nada. Lo que más quiero, por ejemplo, el canal STS no tengo. Así que chicos, voy a hacer un corte y voy a comprarme todo lo que necesito y cuando termine vuelvo acá y vuelvo. Así que voy a hacer un corte. Ok, volví. Bien. Ahora sí. Compré todo lo que necesitaba. Ahora vamos a entrar a Bloom. Vamos a escanear esto. Bien. Bien. Veamos por acá. Cerrado. Hay un montón de guardia ahí. Una pequeña distracción nomás. Por aquí también está cerrado. Por aquí hay una cámara, quizá. Por aquí voy a poder desbloquear. Pues sí, está por allá. A ver. Aquí hay otra cámara. Prepárese, no es asunto mío. ¿Dónde está? Está por allá, pero no puedo darle de ahí. Ahí está el auto. Hay un vehículo, digo. Veamos de allá. Aquí hay otro. Este tiene una cámara. Ahí. Perfecto. Bien, tendré que ir para allá nomás. Máxima seguridad, ¿eh? Se pasó. Bien. Creo que lo ataqué muy pronto. Debí esperar que se acercara por ahí, ¿o no? Posible contacto. Voy a investigar. Muy bien. Eso es. Esto valdrá.
Bien. Vale. Quiero matar a unos guardias que pueda, porque menos guardias mejor. Uno menos. ¿Qué hay aquí? A ver. Ah, esa es la salida. Ah, vale. Bueno, entonces vamos para allá. Aquí no hay nadie. Bien. Ahí, ¿qué pasa? Ahí está. Ah, vale. Tengo que activarlo. Vale. Ay, esperen, chicos, que algo me molesta. Ahora sí. Shit. No, 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 no. ¿Qué coño está pasando? Espera, ¿qué ha sido esto? Muy bien. ¿Dónde está? Un registro sonoro aquí. Usamos el CTOS para hacer un bombardeo mediático al alcalde. Donde quiera que se posaran sus ojos, jugamos con su puta paranoia. Le enseñamos historias de esposas infieles y de cómo pillar a mentirosos. ¿Funcionó? Bueno, el Bellwether predijo que pediría el divorcio en cuestión de 2 meses. ¿Sabes cuánto ha tardado? Bien. Interesante ese audio, ¿eh? Muy bien. Nos queda uno. Quiero ver bien dónde está. O sea, seguirlo. Vale, creo... Sí, está por acá. Otro registro sonoro aquí. Oh, perdón. No tengo todas las piezas del rompecabezas, pero ese vídeo dañado del Merlot tiene alguna relación con el código del Weather. Aquí hay una oportunidad, algo que va más allá de la simple venganza. Algo memorable. Debo tener cuidado. Si implico a Aiden, no puede saber mis motivos. Ese hombre es temerario y egocéntrico, pero tiene un sentido moral curiosamente fuerte. Es una terrible debilidad. Lo hace difícil de controlar. Debo encontrar una forma de acceder a ese código, ver lo que hace dentro del CTOS y luego inutilizarlo por completo. Vale. A tenerlo un poco más acá. Bien.
Bien lo hice. Ay, 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 empezamos con eso ahora. Pero quiero estar seguro. Pucha, no sé dónde, ya aquí. Bien. Bien. Ay, ay, ay. Bien, me faltaría uno. Ahí. Bien. Lo hice. No fue tan difícil. No debería tardar mucho. Cuando hayas instalado el programa espía, este lanzará un virus. Buscará mis datos en el sistema y lo borrará todo. Empleador de Bloom. Ok. ¿Y no lo van a detectar? No. Yo podré verlos, pero... ellos no podrán verme a mí. Qué bien. Tiene cara de hombre. T-Bone, ya está. Nombre limpio y programa espía dentro. Sí, me llegan notificaciones. Muy bien. Y ahora, sal de ahí. Un segundo. Ha aparecido un nombre en los servidores. Conozco a alguien aquí. Voy a comprobarlo. No la cagues, Aiden. Esos tipos no son unos palurdos. Iré pronto. Lo que dice la unión de Damien. Vale. Qué pérdida, tío. ¿Va a entrar ahí? No, no, aquí. Está Damien aquí. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está la cámara? Ahí está. Has captado mi atención. Hablemos de Raymond Kenny. Todo a su tiempo. Debería saber que tengo material delicado sobre varios ejecutivos del CTOS. ¿Qué tipo de material? Material del caro. Relájese. Esto no es un chantaje. ¿Sin más dinero? ¿Qué? Es sencillo. Puede quedarse el material. Hay pocas cosas sencillas. ¿Cuál es su precio, señor Brinks? Quiero entrar al CTOS. Les daré a Kenny el material, e incluso al justiciero cuando acabe con él. Lo sé, la gente de arriba no lo permitiría. Pero no tienen por qué saberlo. Y Kenny está aquí mismo en Pony. Qué conveniente, ¿no? Discúlpenme. Tenemos a Kenny en marcha. Siempre es un placer ayudar. Ha saltado la alarma. Peina la zona. What the fuck? Damien lo va a fastidiar todo. No se da cuenta. Mierda. Necesitamos a Ray Kenny. Tengo que sacarlo de esto. Lo bueno es que estamos de noche, Fa. Fuck. Ah, no funcionó, Pero si no funciona de noche, igual me pillan.
O sea, el apagón, perdón. Ha saltado la alarma. Peina la zona. Ah, por eso. Joder, ya amaneció. Vale, tengo que ser rápido. Por si acaso. Filtración. ¿Podré salir? Sí. Bien. Lo hice. Damien informó de Tibo. Dijo que me detendría y lo está intentando. No ganará esta vez. Vas a tener problemas. Bloom te encontrará. Creo que te confundes. Porque recuerdo claramente que te envié allí para que me borraras del radar de Bloom. Bueno, funcionó. Solo que la milicia va a por ti. Algunos días debería escuchar esa voz que me dice que me quede en la cama. Algunos días, sí. La madre que me parió. Vale, date prisa, coño. Vale, parece ser nuestro amigo Ray Kenny. Está en peligro, así que en el siguiente video vamos a hacer la siguiente misión. Y nada, me voy a despedir. Espero que les guste el video. Así, like favorito para más Watch Dogs. Sígueme en las redes sociales y lo veremos en el siguiente video. Chao a todos.